Sofonías 2, versículo 3. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Este es un versículo que generalmente no se menciona mucho en la cena del Señor. Pero es un versículo, creo yo, que tiene que ver mucho con la cena del Señor. Es en este momento cuando nosotros nos acercamos a la mesa que buscamos realmente a ser humildes, a buscar la justicia, a encontrarnos con este Dios maravilloso que envió a su Hijo Jesucristo, a que pudiera vivir entre los humanos y desarrollar ese evangelio de salvación, enseñándonos con instrucciones cómo debemos de tener una relación con nuestro Padre Celestial. Por eso que en el versículo, al principio del versículo 3, dice: busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Yo creo que ahorita cuando nos acercamos a la cena del Señor deberíamos de pensar si realmente estamos nosotros poniendo en práctica sus normas, sus instrucciones. Luego, también nos ayuda a recordar de que mientras buscamos sus prácticas en sus normas, a través de sus normas, si estamos buscando realmente justicia en esta tierra. Es aquí donde podemos acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y con humildad analizar y pensar acerca de nuestras prácticas, acerca de las instrucciones que Él nos ha dejado. Pero también, en la última parte, dice: tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Obviamente el Señor va a regresar y va a querer encontrar a estas personas que con humildad en la tierra pudieron practicar sus normas. Y aunque no nos guste, va a haber una ira contra aquellos que no lo hicieron. Ese es el día de la ira del Señor. Vamos a orar por el pan y el vino que nos limpiaron, que nos hicieron limpios ante los ojos de Dios, porque decidimos ser humildes. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar juntos en este día, de poder tomar de estos elementos maravillosos que has creado para nosotros, recordar que tú viniste y nos reconciliaste con tu Padre Celestial, y haciéndonos también nuestro Padre Eterno. Gracias por el pan, gracias por el vino. Gracias por el sacrificio que hiciste, Señor, por cada uno de nosotros sin merecerlo. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. ¿Qué mejor momento para poder celebrar que Dios con su infinito amor nos da, que Él es dadivoso? Y aunque a veces sintamos de que en momentos difíciles que no estamos recibiendo de Él, la verdad es que sí seguimos recibiendo de Él a través de cada uno de nosotros. Así que hay que celebrar que podemos tener hermanos en nuestra congregación que están dispuestos a ofrendar y a dar de lo que han recibido del Señor porque lo tienen en este momento, y así poder compartirlo con aquellos que no lo tienen en este momento. Y sabemos que hemos pasado por unas circunstancias difíciles en estos últimos meses, y aquellos hermanos o hermanas que han pasado por dificultades han sido atendidos gracias a estos hermanos que ofrendaron. Así que vamos a regocijarnos, y aquellos que han recibido de estos hermanos que sí pueden en este momento contribuir a la iglesia, gocémonos con ellos porque nos dieron esa oportunidad de poder estar en un lugar específico en momentos difíciles, pero que nuestras necesidades fueron atendidas. Gracias por cada uno de ustedes que han contribuido a que podamos aliviar las cargas de otras personas. Vamos a orar por la ofrenda. Dios Padre amado, nuestro Padre Celestial, llegamos a ti ante tu presencia con humildad, dándote las gracias por haber creado la iglesia, por haber creado este cuerpo en Cristo Jesús,
en el que todos nos cuidamos el uno para el otro. Y gracias, Padre, por dar corazones dadivosos que, sin pensar en sí mismo, están en su pensamiento y en su alma dispuestos a colaborar con aquellos que están en necesidad. Gracias por ayudarnos para ser como la iglesia del primer siglo, que se despojaron de todas sus cosas y así pudieron contribuir con aquellos que tenían gran necesidad. Te lo agradecemos, Señor, y es en el nombre de Cristo Jesús quien te damos las gracias. Amén. Espíritu de Dios, y en este lugar nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez, nuestro corazón quiere responder a ti. Thank you.
Yo creo que estamos cansados de la lluvia, porque la lluvia puede cambiar muchas cosas. Estoy pensando en aquellas personas que estoy pensando en esas personas que están pasando por esa situación de tanta lluvia cuando fueron con esa tormenta, les agarró tan desprevenido, y cómo habrán afectado a sus vidas y sus casas, y cuánta restauración van a necesitar por allá para que puedan de nuevo empezar su vida. Y hablando de restauración, ¿qué es restauración? La restauración es llevar algo que está mal a su estado original, a su propósito original. Es llevar a algo a su estado original, a su propósito original que fue creado. Ahora imagínense que ustedes hayan, que sean dueños de una casa y que una tormenta ha destruido su casa. Esa casa va a necesitar una restauración. Una restauración, un proyecto en el que significa que a lo mejor algunas paredes van a tener que ser reparadas, el piso, pintura, todo lo que esté relacionado con una restauración de una casa. Y algunas veces cuando inclusive empezamos a restaurarla, empezamos a encontrar que dentro de las fundaciones o dentro de las paredes hay problemas más graves y descubriremos cosas más graves que pasaron. Pero nuestro Dios, que es el restaurador, puede hacer eso con nosotros cuando estamos en medio de una tormenta. Pareciera de que las cosas se quedan, que van a ser peor, pero algunas veces es necesario que el dolor que sentimos en el medio de esa restauración sea necesaria para que nosotros podamos ser una persona nueva. A veces se necesita pasar por el dolor para una verdadera restauración, y es tal vez por eso que nosotros tal vez no nos gusta pasar por un proyecto de restauración, porque la restauración proviene desde adentro hacia afuera. Va más allá de lo que vemos superficialmente, sino que trabajamos desde adentro hacia afuera. Y a veces es difícil porque tendremos que entonces admitir nuestra culpa, nuestra vergüenza y nuestra falta de confianza o nuestro dolor de nuestro dolor. ¿Se recuerda la historia de José? José era el hijo de Jacob, era 11 de ellos, y era muy consentido de su papá. Y es tal vez porque como nació cuando ya Jacob estaba muy mayor, pero era favorito de Jacob. Y sus otros hijos eran muy celosos de José. Pero estos otros hijos terminaron vendiéndolos a un grupo que compraban personas para ser los esclavos. Y lo vendió a su propio. Todos los hermanos lo vendieron por su envidia, por lo que tenían contra José. Y se lo llevaron a Egipto. Y en todo esto, Dios nunca abandonó a este joven José. Y ustedes saben la historia de que ellos, los hijos, los hermanos de José, planificaron de que para decirle a su papá de que había muerto. Entonces José fue desde un estatus magnífico que tenía su papá con él a esclavo en Egipto. Entonces significa que José necesitaba restauración. Y mientras estaba en Egipto, Dios estaba con José. Dios no lo dejó solo, lo ayudó a pasar por sus penas. Y sucedió de que mientras él estaba en Egipto, José empezó a tener una buena relación con Potifar. Pero la esposa de Potifar quiso seducir a José y él no quiso. Y como no quiso, ¿qué hizo? Lo mandó a la prisión. Y José decía, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Dijo José. Así que fue enviado a la prisión porque fue acusado de hacer cosas que fueron mentira. Y eso fue una tormenta para él. Yo diría que fue una gran tormenta de pasar por injusticia. Pero aún en esa tormenta, Dios estaba con José.
A veces, aun cuando llegamos a esos puntos bajos de nuestras vidas, los puntos más difíciles de nuestra vida, no significa que tenemos que entrar en la tentación, porque Dios está con nosotros. Y aun entre toda esta tormenta, Dios estaba con José. Así que Dios le dio un sueño a José de que algún día su familia iban a rendirse ante José, ante él. Y como vino una de esas hambruras grandísimas, José estaba encargado de administrar todo eso. Y 20 años después, Jacob mandó a todos sus hijos a Egipto para buscar comida para su familia. Así que imagínense que todos los hermanos de José al frente de José pidiendo comida y se dieron cuenta, wow, pero este es nuestro hermano a quien nosotros lo vendimos para que fuese esclavo por nuestros celos y por cualquier cosa que estaba pasando en sus corazones. Y ahora vemos que él tiene control sobre nosotros. Imagínense cómo se habrán sentido. Dios restauró todas las fortunas de José. Pero una de las cosas que admiro de José, de que él sabía de que de 20 años después, sus hermanos que lo abandonaron, que lo vendieron, y después de años los perdonó, les perdonó a cada uno por todo lo que hicieron contra él. Y yo no sé si yo podría tener la capacidad de perdonar a mis hermanos si hubieran hecho eso conmigo. Yo ahorita en este momento estoy pidiéndole a Dios que me ayude a que yo pudiera, para que yo pueda confiar en Él. Y es difícil pensar que alguien que te venda lo puedas perdonar después. Y 20 años después, José estaba entonces en control de la comida que necesitaban esta familia completa. Así que, en vez de decir, yo me recuerdo lo que tú hiciste conmigo hace 20 años y tomar represión, más bien lo que hago es perdonarte, habrá dicho José. Y piensen acerca de esto. No es fácil. Pero en Génesis 50, versículo 20, dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar a la vida de mucha gente. Así que lo que Satanás quiso hacer de la maldad, Dios lo cambió en algo mejor. Lo voy a decir una vez más. Lo que Satanás quiso hacer con el mal, Dios lo convirtió en algo bueno. Ahora, eso no significa que todos sus problemas fueron solucionados. Esto seguramente trajo mucha pena y dolor a los hijos en relación con su padre por lo que habían hecho. Y eso significa que a veces van a haber eventos en nuestras vidas que va a revelar todas esas batallas espirituales y emocionales que puede pasar en un quebrantamiento cuando uno ha hecho algo mal. Pero la restauración es un proceso. Y gracias a Dios, Dios ama a sus personas, a su gente, que no permite que se desbaraten, que se sientan hasta el fondo. La restauración de Dios hace posible de que Él pueda intervenir en las cosas más difíciles y más fuertes de nuestras vidas para restaurarnos. Y eso lo hizo a través de la resurrección y la muerte, resurrección y la segunda venida de su Hijo Jesús. Él da su espíritu para que pueda trabajar en nosotros la restauración para su gloria. Así que lo que quiero pedirles es que cualquiera que esté escuchando, preguntarle, ¿está pasando usted por una tormenta en su vida? ¿O lo ha pasado en otra oportunidad? Inclusive con esta pandemia del COVID-19, ¿cuántas personas no están sufriendo? Nuestras vidas se han vuelto al revés. Tantos cambios, tantos ajustes que hemos tenido que hacer. Algunas personas le están pegando mentalmente, espiritualmente, algunos emocionalmente y otros financieramente o profesionalmente les ha pegado duro este COVID-19. Esto, por ejemplo, a mi persona podría decir que
que me ha cambiado. Y pienso que ha cambiado la manera como inclusive pienso. Y le digo, Señor Dios, ¿por qué? ¿Por qué estamos pasando por esta tormenta tan grave? Y en todo el mundo. Es todo el mundo. Y todos lo estamos pasando en formas diferentes. O por ejemplo, si usted es una persona que sufre de sustancias, en drogas, y tal vez está en el medio de una adicción de cualquier tipo, puede ser de drogas, de alcohol, glutonería, cualquier tipo que sea la adicción que usted está pasando. Y esa adicción pareciera que le está cambiando totalmente su vida para peor, y que le ha quitado todas las cosas buenas, se las han quitado. Y de repente, pareciera que en algún momento dado todo estaba perfecto, y de repente la adicción pasa de algo que todo estaba perfecto hasta boom, y cae tan rápidamente en su vida en el que pareciera que no hay esperanza. Miren, yo estoy aquí, todos, que yo estoy aquí para decirles que hay esperanza. A pesar de la situación de la que usted está, y cómo se siente en la situación que usted está, hay esperanza. Y que usted no está solo. De que Dios quiere restaurarle a usted. Y lo va a restaurar en cualquier situación que usted se encuentre en este momento. Le puedo decir que yo soy una persona que estoy en recuperación. Pero antes de llegar a ese punto de recuperación, mi vida no tenía esperanza y no me importaba. No me importaba si yo vivía o si moría. Yo viví esa tormenta de adicción por muchos años. Y pareciera de que nada iba a salir, a sacarme de ahí, y que todo estaba mal. Y todas las cosas buenas que yo tenía en mi vida, me las quitaron. Fue arrebatado de mí. Porque esa es una tormenta que yo jamás... Esa tormenta jamás quisiera yo deseársela ni siquiera a mi enemigo. Pero le puedo decir algo, que mi Dios es un restaurador, porque hoy tengo esperanza. Soy testigo de que Dios puede restaurar a las personas de la adicción y en cualquier situación que podamos tener, aun cuando estamos en el COVID-19. Porque yo tengo 9 años sobria, sin ningún problema de adicción, porque me restauró. Así que cualquiera que sea su situación que usted pueda estar metido o metida, quiero que usted sepa que Jesús está con usted, que usted no está sola, que a lo mejor pareciera que usted estaría caminando sola, pero no, Él está ahí presente. Y le voy a decir, lo que el diablo quiso hacer para maldad, Dios lo volteó para lo mejor. Y quiero repetirlo porque quiero que entiendan bien esta proclamación. En su espíritu, lo que Satanás quiso hacer para mal, Dios lo cambió para el bienestar suyo, para lo mejor. Así que quiero simplemente motivar a cualquier persona que esté pasando por una tormenta, que Él puede restaurarlo a usted como restauró a José y a mí. Miren, estamos en el medio de una situación en que a lo mejor no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, que Él está trabajando por nosotros sin darnos cuenta. En Hebreos 16 dice que tenemos esta esperanza, un ancla que entra en un santuario, detrás del santuario, para que Jesús entre por nosotros. Así que no importa qué por lo cual usted esté pasando en un evento o circunstancia, mantengan su fe anclado en Jesús, porque usted nunca va a ser destruido por la tormenta que está pasando en este momento. Jesús ya está adelantado de nosotros y de cada uno de nosotros y de su familia para solucionar lo que estamos pasando. Así que con esto tenemos que tener confianza de que no va a quedarse igual todas las cosas como están. Dios prometió de restaurarnos y de restaurar a su pueblo, así que no importa qué, hay una luz al final del túnel. Dios va a restaurarlo a usted y a su situación.
Que Dios me los bendiga. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Tú, Jesús. Thank you.
quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yeah. Quebrántame, transfórmame. Consúmeme en el fuego. Todo tuyo para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar.